যে সবস্থানে করিল ভ্রমণ রঙ্গে, সে সবস্থান হেরিব আমি প্রণয়ীব কত সঙ্গে, সে সবস্থান হেরিব Bienvenidos al segundo día de Parikrama. Hoy vamos a ir a Bodruma Dweep. Esa es la isla del cantar. Entonces vimos que Antardwip es parte de Simantadwip. Ahora vamos a ir a ver a Suvarna Vihar. Y a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Él descubrió ese lugar. Which the Suvarna Sena king was, el lugar de Suvarna Sena, que es the Suvarna un rey. Ahora es una tierra del Gaudiya Mat. Entonces de ahí salimos a Harihara Kshetra y vamos a ver el lugar sagrado de Harihara. Krishna y Shiva. Vishnu y Shiva. Ellos son ahí adorados juntos. De ahí cruzamos el Alakananda río. Y de ahí vamos al Special Gordava. Ahí el Señor Chaitanya manifestó sus pasatiempos. Donde el cocodrilo fue liberado. Y se volvió con un cuerpo celestial pequeño. Ahora vamos a ir a Amgata. Y de ahí vamos a la casa de Bhaktivinoda Thakur. Vamos a ver su templo. Vamos al Vayakutir de Gaur Kishore Das Babaji Maharaj y su secretario personal Anantadev. Y después de ver la casa de Bhaktivinoda Thakur, vamos al Suravi Kunja, que es cerca. Y ahí la vaca Suravi reside eternamente. Y ahí vamos a Nishinghapalik, Devapalik. Allá el señor Nishinghadeva se volvió muy accesible. Y los devas y sus esposas fueron allá a servir al Señor. Ese lugar es conocido como Devapali. Es una isla muy estática. A veces se toma 2 días para visitar. Pero usted lo va a estar visitando en un día. Haribo. Hare Krishna. Hare Krishna. Bienvenidos a Shri Mayapur. Hoy día vamos a ir a la isla sagrada de Sri Godruma Dweep. Ven con nosotros. Jai Shri Mandala. Parikram ki. Jai Shri Prabhupada ki. Samaveda Bhakta Vrinda ki. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna.
And accompanying us will be His Grace Janini Vas Prabhu. Janini Vas Prabhu, he is a Dambashi. Él ha estado viviendo aquí en Navadvidam, en Mayapur, como por 50 años, y él ha perfeccionado su vida cumpliendo la orden de Srila Prabhupada de que se quede aquí viviendo en Mayapur, adorando a Radha Madhava y hasta Saki, Panchatatva y Srila Prabhupada bendijo a Janani Das Prabhu al recibir toda la misericordia de él, siguiendo su instrucción. Así tomó su misericordia, viviendo aquí en Navadvidam. Es un alma muy perfecta y somos muy afortunados de tener allá la asociación de Janani Das Prabhu aquí en Godrumadvip. Muchas gracias, Janani Das Prabhu. Estamos ahora en Suvarna Vihar. Es un templo que fue establecido por Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Sachimata estaba constantemente pensando en una esposa perfecta para el señor Gaurahari, y cada día ella veía a Vishnupriya en la orilla del Ganga. Vishnupriya se bañaba ahí tres veces al día y Sachimata la bendecía, y estaba pensando que ella sería una esposa ideal para el señor, para mi hijo. Entonces ella arregló con Kashisha, el que hacía los arreglos matrimoniales, y la propuesta fue enviada para Sri Sanatan Mishra, y ellos aceptaron casar a su hija Vishnupriya con Sachinandana. Entonces los estudiantes de Mahaprabhu escucharon acerca de este matrimonio, y un hombre muy rico, Buddhimanta Khan, él ofreció cubrir todos los gastos del matrimonio. Y otros devotos se quejaron, pero si usted va a cubrir todos los gastos, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y Buddhimanta Khan contestó de que este matrimonio va a ser ciertamente no como un matrimonio de un humilde brahmana, sino que la gente tiene que pensar que un gran príncipe se está casando. Así de que el matrimonio entre Vishnupriya y el señor Mahaprabhu fue una cosa grandiosa. Todos los brahmanas nobles fueron invitados. Y Mahaprabhu arregló para dar regalos a todos los brahmanas. Y algunos brahmanas así, muy codiciosos, estaban yendo una y otra vez a la fila para coger diferentes bolsas con regalos. Entonces, viendo eso, el señor Sachinandana declaró: a todos los brahmanas se le dan, deben dar regalos tres veces. Entonces, así, los brahmanas codiciosos se sintieron un poco avergonzados. Al otro día en el Ganga, Mahaprabhu fue en una procesión y Buddhimanta Khan arregló un palanquín muy hermoso para que el señor Chaitanya fuera llevado en una procesión. Y después de terminar con estas ceremonias, al frente del palanquín habían músicos, payasos, niñas, y todos estaban viendo esta maravillosa procesión de Sachinandana en el palanquín. Y después de que se casó con Vishnupriya, los residentes de Navadvip vieron a ellos en el palanquín y decían: oh, debe ser el señor Shiva y Parvati. Y otros decían: no, Sita y Ram. Y otros decían: no, debe ser Lakshmi y Narayan. En esa manera, Buddhimanta Khan, él pagó en la ceremonia de matrimonio de Sachinandana Gaurahari. Y después del matrimonio, Sachinandana estaba tan feliz con Buddhimanta Khan que lo abrazó y le dio amor por Dios. Hare Krishna. Entonces, escuchamos la historia de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que él vio esta propiedad y le dijo a sus discípulos que consiguieran esa tierra para él. Sí.
Ellos estaban en Parikram, Bhaktisiddhanta Saraswati viene en Parikram con sus discípulos y ellos llegaron a esta área. Y después de que ellos se fueron de ese lugar, Bhaktisiddhanta Saraswati trajo, Thakur dijo, si ustedes pueden encontrar al dueño de este lugar, de esta área, miren a ver si podemos comprar esa tierra y hacer algo ahí. Así que los discípulos fueron y encontraron al dueño de esa casa, de ese lugar. Y ellos le dijeron que su maestro espiritual Bhaktisiddhanta Saraswati quería una tierra ahí en ese lugar. Así es de que ellos dijeron de que ustedes pueden coger ahí lo que Bhaktisiddhanta Saraswati quería. Te le dieron una hermosa tierra. Era como una selva. I got nice land already cleared. You don't. Y ellos limpiaron todo y. No. We specifically want this piece of land. So you can surely you can take. Entonces ellos dijeron, bueno, queremos específicamente este lugar. Entonces ellos dijeron, está bien, pueden tener esta tierra. Nosotros tenemos muchas más. Así de que ellos fueron a ver la tierra. And then they found some old columns there. Y fueron y ahí encontraron unas columnas. And these are coming from Satyayuga. Que vienen de Satyayuga. His palace, he had a beautiful palace. Entonces ahí los brahmanas tenían un gran palacio. While the disciples of Bhaktisiddhanta were there, they saw a king cobra. Mientras los discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati estaban ahí, vieron una king cobra. If a snake retains his. Entonces tenía una piedra preciosa en su cabeza. Entonces se dice que si la serpiente mantiene dentro de su cuerpo el veneno, como ser Naistika Brahmachari, que nunca desperdician su semen, ellas si nunca desperdician su veneno, entonces desarrollan una joya preciosa en su cabeza. Entonces él estaba ahí como cuidando esas columnas. Entonces ellos fueron y le dijeron a Bhaktisiddhanta Saraswati, su maestro espiritual, y él dijo que yo pensé eso, sí. Esos son los remanentes del palacio del rey. Entonces, por eso hay una rey cobra ahí. Entonces, ellos compraron esa tierra y desarrollaron ahí un templo hermoso. Aquí en esta hermosa isla de Godruma Dweep estamos llegando al lugar más sagrado de Harihara Kshetra. Este templo es extraordinario. Estamos viendo aquí una deidad combinada de Mahadeva, el señor Shiva, y Sri Krishna, el señor Vishnu, junto con sus consortes, Shri Parvati y Shri Mahalakshmi. Se dice que Bhaktivinoda Thakur dijo que cualquiera que abandona su cuerpo en ese lugar sagrado de Harihara Kshetra, Mahadeva, el señor Shiva, él personalmente viene y le dice en el oído a esa persona, Gauranga, 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 en el momento de la muerte. En esa manera, en este hermoso lugar, que es muy auspicioso, uno puede tener completa misericordia del Señor por el Señor Shiva, Hare Krishna. En el Navadvip Dharmahamya, Bhaktivinoda Thakur menciona que en el futuro una hermosa deidad va a ser encontrada en un hermoso bosque. Entonces usted puede ver aquí en Harihara Kshetra. La escena es súper hermosa, el río, el pasto, el bosque. Así, eso fue predicho, que esta hermosa deidad vendría, sería encontrada ahí, en este bosque místico. Entonces, esta deidad fue establecida por el rey Krishnachandra. Él estableció esta deidad, que es mitad Krishna, y mitad Shiva. To settle the controversial
point that Shiva is greater than or equal to Krishna. Esto es para arreglar o solucionar la controversia de que el señor Shiva es superior a Krishna. Entonces, para sentar ese el punto de que son no diferentes, entonces es la mitad es Krishna, Vishnu, y la mitad es el señor Shiva. Entonces, la mitad es negra y la mitad es blanco. Hari Hara. Mitad blanca y mitad negra. So he specifically, people say it's half Vishnu, porque la gente dice mitad Vishnu, Shiva, mitad Shiva. Pero de acuerdo al Naradiya Purana, se dice que él nació de the Lord of the cowherd lasses, del señor de las vacas. El señor de las vacas es Krishna, el que juega con las vacas. Entonces podemos ver así la deidad. Es Krishna y Shiva. That deity was stolen. Esa deidad fue robada. It's what they call Kushti. Es llamada Kushti. Stone. Piedra. Check gold. They make gold. They have a gold testing stone. It's that. So it's a semi-precious. Es una piedra que ahí se prueba el oro. Entonces es una piedra semi-preciosa. Entonces fue robada. Keti. And after a few days. Y después de algunos días. The boys were playing. Unos niños estaban jugando y vieron unos como lobos. Normalmente estos lobos no vienen durante el día, sino en la noche, por ahí se escuchan. Entonces, pero estos lobos eran como especiales, estaban dando vueltas y estaban saltando. Entonces los niños se sintieron curiosos y fueron a perseguirlos. Y estos lobos lo llevaron justamente a una parte del bosque donde de repente se desaparecieron. Y ellos vieron de repente entonces la deidad de Harihara ahí, escondidas en los matorrales. Así de que fueron rescatadas. Entonces se recuperó la deidad y de ahí la llevaron a la estación de policía en Krishnanagar porque era una propiedad robada. Entonces estaba bajo la custodia de la policía. Entonces los devotos, ellos fueron a la policía, llevaron allá algunos dulces, rasagulas, rasamalayas, para ofrecerle a la deidad al señor Shiva. Entonces Harihara estaban ahí en la oficina de la policía. Cuando uno llega a la estación de policía, a un lado estaba Harihara y en su mano tenía ahí un letrero de que era una propiedad robada. Entonces ellos le rogaron a ellos de que por favor queremos llevarlo de vuelta a la deidad, al templo. Están aquí en esta ciudad, pero lo queremos llevar y adorar. Shuka y Shari cantando el nombre de Gaura. Eso pasó aquí en Harihara Kshetra. ¿Cómo fue ese incidente? Era uno o dos loros de Shukracharya que estaban cantando. Gaura, 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 Gaura. Gaura, Gaura, Gaura. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu los vio y lo cogió en sus manos y le dijo, canta Hare Krishna. ¿Por qué no cantan los nombres de Krishna en vez de cantar los nombres de Gaura? Y el loro decía, Gaura, Gaura. Pero le decía, mejor canta los nombres de Krishna. Cante los nombres de Krishna. Él es la suprema personalidad de Dios. Y el loro solo decía, Gaura, Gaura. Entonces dijo, ustedes pájaros son inútiles. Y los tiró. Los tiró hacia el cielo. Entonces el pájaro dijo, usted puede cantar Radha Krishna, pero de lo que concierne a nosotros, vamos a cantar Gaura, 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 Gaura. Gauranga Mahaprabhu ki jai. Cuando Sachinandana, Shri Gaura Hari, estaba desarrollando sus pasatiempos manifiestos aquí en Godruma Dweep, él una vez estaba con los devotos aquí tomando prasadam cerca a un lago.
Y una persona local dijo que las vacas no pueden tomar el agua de este lago porque hay un cocodrilo ahí en ese lago. Entonces, escuchando esto, Sachinandana empezó un kirtan con los devotos y el cocodrilo, escuchando el kirtan, salió del agua y vino y le pasó reverencias a los pies del loto de Sri Sachinandana. Y en ese momento, él resumió su forma de Devashishu de un semidios. Y él explicó que una vez el gran Rishi Durvasa Muni estaba en Kamyavan haciendo penitencias y austeridades. Y un Devashishu, un niño de los semidioses, vino y bromeando le cortó el pelo así enredado de Durvasa Muni. Y cuando él realizó lo que pasó, porque Durvasa Muni, él conoce, él es una encarnación parcial de el señor Shiva, entonces él se enojó mucho. Entonces, Devashishu estaba muy traumatizado porque Durvasa Muni lo maldijo que iba a volverse un cocodrilo por cuatro yugas. Entonces, Durvasa le dijo que cuando Sachinandana aparezca en Navadvip, en la casa de Sachimata y Jagannath Mishra, en ese momento, cuando tú escuches el kirtan dulce, vas a ser purificado de esta maldición y vas a retomar tu residencia como Devashishu en los planetas celestiales. Y en esa manera, Sachinanda, durante sus pasatiempos aquí en Navadvip, cumplió esta bendición de que este cocodrilo retomó su posición en los planetas celestiales. Suarga Loka. Aquellos que escuchan los dulces pasatiempos de Sachinandana, su corazón se vuelve completamente puro. Hare Krishna. Hare Krishna. Mahaprabhu, he takes the devotees and crosses the Jalangi. Mahaprabhu, él tomó sus devotos y cruzó el Jalangi. Y tuvo ahí muchos pasatiempos en Navadvip. ¿Cuáles pasatiempos él tuvo ahí? Pregunta Achana Nivasprabhu. Eso se llama Gaur Lila. Cuando Mahaprabhu está terminando sus oblaciones en la mañana. They have a Bhagavatam class. Ellos tenían una clase de Bhagavatam. Todos iban a escuchar a Mahaprabhu después de tomar su baño en el Ganga. And then they have breakfast. Y ellos desayunaban. And then a short rest for 15 minutes or so. Descansaban por 15 minutos o algo así. Y de ahí Mahaprabhu iba. From Jagannath Mishra's house. Desde la casa de Jagannath Mishra. He goes with the devotees. Iba donde los devotos. Kirtan. Hacer kirtan. They set up from the house of Mahaprabhu down to Gangadas's tal, the school of Gangadas. Y se iba hasta la casa de Gangadas. And Mahaprabhu, he sees all these white Mahaprabhu cows everywhere. Veía esas vacas blancas ahí. And they're all moving. Y todas ellas están moviendo. Y los picos. Y Mahaprabhu entró en el humor de Krishna porque corresponde con el tiempo en que Krishna salía con las vacas, con los terneros. Entonces en Navadvip correspondía al mismo tiempo, la misma hora. Entonces Mahaprabhu estaba recordando sus tiempos en Brindavan, así de que cogió un palito, una vara. Como los pastorcillos de vacas, ellos pueden darle vuelta así a la varita y la tiran al cielo que dé vueltas. Entonces el señor Chaitanya la levantó y empezó, ¡ay, ay, ay! ¡Vamos a Brindavan, Brindavan, Yavo, Brindavan, Shyamalai, Dubale, Ganga, Yamuna, ¡Let's go to Govardhan! ¡Vamos a Govardhan!
imitating a buffalo y así Nityananda Prabhu está imitando a Balarán con el búfalo. Vamos a gobernar. Entonces ellos llegaban aquí, justo aquí donde estamos ahora. They come this side. Ellos venían por este lugar. The eternal pastime. Y aquí están eternamente ocurriendo esos pasatiempos en su Nitya Lila. Desde ahí, el Jalangi, estaban todos los pastorcillos con sus vacas. Así es de que cuando Mahaprabhu veía a esos niños, pastorcillos de vacas, de Godruma Dvipa, llevando las vacas a comer pasto, entonces uno cargaba un ternerito en sus hombros, así es de que los niños le decían a Nimai, tú no eres un brahmana, tú eres un vaishya, tú no pareces un brahmana, no estás vestido como brahmana, tú eres uno de nosotros, eres un vaishya, ven a mi casa, vamos donde mi mamá, que ella tiene muchas preparaciones dulces de leche, como sandés, yogur, diferentes dulces, vamos. Entonces Mahaprabhu iba y se quedaba un tiempo con ellos, jugaba con las vacas. Y después de eso iba a la casa y los niños decían, ven mañana, tienes que venir mañana, tenemos muchas preparaciones muy ricas. Muchas preparaciones de leche. Entonces Mahaprabhu se iba y regresaba a su casa. Algunas veces, si tienes tiempo, puedes bañarte en el Ganga. Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. In the course of the Navadvip Mandal Parikrama, en este Navadvip Mandal Parikram, estamos todos ahora en este hermoso lugar de Godruma Dvip, que es una de las nueve islas de Navadvip. Y en ese lugar donde estamos ahora es llamado Amra Ghat. Amra se refiere al mango. Y hay un pasatiempo maravilloso hecho por el señor Chaitanya Mahaprabhu que ocurrió en ese lugar. And this has been narrated by y eso Shila fue Krishna escrito por Srila Krishna Das Kaviraj Goswami en el Chaitanya Charitamrita, en el capítulo 17 del Adi Lila, desde el texto 80 en adelante. Estamos en el lugar sagrado de Amgata, en Godruma Dvip. Ese es un jardín de mango, Amgata, donde Sachinandana Gaura Hari y sus asociados estaban haciendo kirtan. Alguno le dio a Mahaprabhu un mango, el cual él se lo comió, y después él plantó la semilla del mango. Y increíblemente, en ese lugar, el árbol de mango empezó a crecer, y todos los devotos estaban atónitos, así mirando. Y el mango y el árbol de mango empezó a producir frutas, hermosos, rojizos y amarillos mangos. Y Sachinandana cogió como 200 mangos de ese árbol y los lavó. Los ofreció al señor Krishna y después de haber comido un poco de mangos, él le dio a todos los devotos. Y los mangos eran tan dulces, llenos de dulce, que incluso un solo mango llenaba y satisfacía completamente a una persona. Así de que ese mango, ese árbol de mango dio mangos todo el año. Y los devotos, después de hacer kirtan con Sachinandana, venían aquí, comían mangos y descansaban. Y esos mangos, esos mangos no eran como los mangos ordinarios. Ellos no tenían ni piel ni semilla, no tenían pepa y dejaban completamente satisfechos a aquellos que comían eso. Suvanandana Sukha Kunja. Hare Krishna, Krishna Krishna.
Srila Bhaktivinoda Thakur, en su residencia en Godrumadvip, ¿puedes compartir algunos de los pasatiempos de Bhaktivinoda Thakur en Godrumadvip? Seguro. Entonces, Bhaktivinoda Thakur tenía su residencia ahí. ¿Puede decir un poco acerca de eso? His residence in su residencia en Godrumadvipa. Porque sabemos que Bhaktivinoda Thakur era un magistrado y por mucho tiempo él estaba tratando de retirarse. Entonces él está buscando por un lugar en Navadvip, o lo más cerca de Navadvip, porque él vivía en Krishnanagar, así es de que él estaba muy feliz de estar en Navadvip. Así es de que él tenía su casa ahí, donde está su Vajan Kutir. Swayananda Sukhada Kunja. Indicating that. Eso indicaba Swayananda Maya, place of Swayananda Maya. Worship, Kunja, meditation. Es su lugar de adoración o meditación. He remains here. Entonces él permaneció aquí. He said, I gaze across the Jalangi. Él decía, cuando yo miraba así al otro lado del Jalangi, like por toda esa área, Jalangi, desde el Ganga hasta el Jalangi, Bampukur, como hasta Bampukur. This is called Ishodana. Estoy llamado Kolishodana. Es un lugar muy especial en Mayapur. Ishodana significa como un jardín. Entonces, en ese lugar de jardines es donde el señor Chaitanya ejecuta su rasa lila. Todos los pasatiempos eternos de Radha y Krishna ocurren en esa área. Entonces, Bhaktivinoda Thakur dijo, desde mi Vajan Kutir, yo miro hasta allá. Entonces, ese es mi lugar de meditación, de adoración. Y entonces, él adoraba y meditaba ahí. They will meditate on, you know, what, like what pastime we'll have tonight. Como en la de Gopastami. Todas las sakis, ellas meditaban en el Gopastami, cuando se iban con Krishna, donde estaban las vacas. Entonces, Bhaktivinoda Thakur, él meditaba en eso, cómo expandir el placer de Radha Madhava. Y eso era lo que él estaba pensando, porque esto es lo mismo que piensan las gopis. Y él estaba ahí, en ese lugar. Él dirá dónde está Radha Madhava ahora, dónde están ahí. Entonces, dijo, ahí está Krishna y su consorte. Entonces, Vrindadevi, ella es la encargada de todos esos lugares, de desarrollar todos estos lugares sagrados de placer para Radha y Krishna y las ocho gopis. Entonces, así diferentes pasatiempos ocurrían aquí y siempre están incrementando el placer de Radha Madhava. Entonces, cuando él meditaba en eso, en las kunyas, Bhaktivinoda Thakur was revealing so much. Bhaktivinoda Thakur estaba así. Él explica en el capítulo cuarto del Navadvipa Mahatmya. Decía que mi guru es Janava y Nitai. Después de glorificar a Janava. Eso hace 500 años atrás. Janavi, 500 años atrás de Bhaktivinoda Thakur. Y él estaba diciendo que ella era su guru. Entonces, ella es el eterno guru de Bhaktivinoda Thakur. Si la Bhaktivinoda Thakur personalmente adoró esta deidad de Gaura Gadadhar. Ay, qué lindas. Srila Bhaktivinoda Thakur estaba orando esta deidad de Gaura Gadadhar. ¿Nos podría, por favor, explicar un poco del significado de esta adoración de Gaura Gadadhar? Sí. Generalmente,
adorar ahora Gadadhar es como adorar a Radha y Krishna. So devotees of Radha and Krishna, entonces los devotos de que adoran a Radha y Krishna pueden también adorar a Gaura Gadadhar en el mismo modo. Lalit Prasad Thakur, un hijo de Bhaktivinoda Thakur, él vivía ahí en la casa de Bhaktivinoda Thakur, en la siguiente puerta, casa. We said that we asked him one time about the. He was the son of Bhaktivinoda Thakur. Él es el hijo de Bhaktivinoda Thakur, ¿verdad? Prago Gadadhar. Prago Gadadhar. He said it's intimate because it's Radha. Él dijo que es muy íntimo porque son Radha y Krishna. He said, but the difference is. Pero la diferencia es que Gaura Gadadhar, Gaur Nitai, es que Gaura Gadadhar es. No, Gaur Nitai, they are like. No, Gaur Nitai es como. 15 annas. Annas. 15. They don't use it. They don't have it. Ese es un tipo de moneda que ya no existe. 16 annas in a rupee. So 60 annas era una rupee. Goranga. Para adorar a Goranga, a Gaur Nitai es solamente 15. Es una cuarta parte. De una rupi y ahora Gadadhar es 60 annas. This es un poco más. Gaurakishor Maharaj es el maestro espiritual de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y su samadhi estaba ahí en la casa de Bhaktivinoda Thakur. Ese es su Bhajan Kutir, porque ellos ahí discutían con Bhaktivinoda Thakur, el Bhagavatam. ¿Cuál es la relación entre Srila Gaurakishor Das Babaji Maharaj y Srila Bhaktivinoda Thakur? Gaurakishor Das Babaji, él aceptó a Bhaktivinoda Thakur como su guru. He told Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Bhaktivinoda Thakur le dijo a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur de que él debe tomar iniciación de Gaurakishor Das Babaji. Entonces, Gaurakishor Das Babaji estaba en Brindavan y cuando él escuchó que el lugar sagrado de nacimiento del señor Chaitanya lo habían descubierto, él se vino para Mayapur. Entonces, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur lo señaló y le dijo, tú eres mi guru, yo quiero tomar iniciar por usted. Y así su padre Bhaktivinoda Thakur le dijo, no regreses a casa sin haber recibido la iniciación de él, de Gaurakishor Das Babaji. Entonces Bhaktisiddhanta se acercó a Gaurakishor Das Babaji un par de veces para pedir la iniciación, pero Gaurakishor Das Babaji siempre le decía, put him off because lo dejaba así como para después, lo hacía de lado. Gaurakishor Das Babaji le dijo, tú eres un gran escolar, eres un moralista estricto, no one could defeat him in his knowledge. Nadie lo podía derrotar en el conocimiento. And I'm illiterate. Y yo soy un iletrado, no puedo ni escribir mi propio nombre, Gaurakishor Das Babaji. Entonces dijo, no somos compatibles. So he said, don't deceive me. Así él le dijo, no me pidas eso, quizás puedes buscar por alguien más, alguien que sea un brahman, alguien de Ramanuja, de Madhava. He approached his guru about 21 times. Ramanuja se acercó a su guru 21 veces y él decía, no voy a irme a menos que me des iniciación. Entonces Gaurakishor Das Babaji Maharaj le dijo, voy a preguntarle a mi Prabhu, significando a Mahaprabhu. Entonces si él me ordena, entonces yo te voy a dar iniciación. El Bhaktisiddhanta Saraswati estaba muy estático, muy entusiasta.
Él dijo, la próxima vez que él vino a ver a Gorkhisho Das Baba, yo dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo, ah, y Gorkhisho dijo, ah, se me olvidó preguntarle, se me olvidó preguntarle. Entonces Bhaktisiddhanta se volvió así muy emocional y se cayó a sus pies y le dijo, usted y su Prabhu, usted y Mahaprabhu, adoran a Krishna. Ustedes son grandes devotos y yo soy un moralista, un naistika brahmachari. ¿Qué va a hacer conmigo? Bueno, pero si usted no me da iniciación, si no me inicias, no puedo mantener más mi vida. Voy a suicidarme. Entonces Gorkhisho estaba movido por eso y le dijo, okay, anda a tomar un baño en el Jalangi y ven, y yo te doy iniciación. Así él tomó iniciación con Gorkhisho Das Babaji. Gorkhisho Das Babaji siempre venía a ver a Bhaktivinoda Thakur. A este lugar tan sagrado. Así que Jagannath Das Babaji venía y se quedaba ahí con Bhaktivinoda Thakur. Bhaktisiddhanta, Jagannath Das Babaji Maharaj, todos ellos están por acá, en esta área. We cannot imagine. Nosotros no podemos ni imaginarnos.
Jai Prabhupada. Jai Gaura Hari Bole Hari Bole Hari Bole Hari Bole Jai Gaura Hari Bole Hari Bole Hari Bole Hari Bole Hari Hari Bole Hari Krishna Hari Krishna Hari Krishna Hari Krishna, we're fortunate to have with us Bhaktivedanta Abhadhoot Maharaj. De tener aquí a Bhaktivedanta Abhadhoot Maharaj, es el Goswami de este templo aquí del Surabhi Kunj. Surabhi Kunj, what's it called? Surabhi Kunj, Surabhi Kunj something? No, Surabhi Kunj Gaudiya Math, or what is it? Este es el Surabhi Kunj de la Gaudiya Math. Thakur Bhaktivinod, before he completed his antes de él completar su casa, su residencia ahí, él vivía aquí en este lugar, en Surabhi Kunj. Como 6 años él vivió acá, haciendo bhajans. Bhaktivinoda Thakur escribió el Jaiva Dharma aquí, también escribió sus comentarios del Sri Chaitanya Charitamrita y también canciones del Sharanagari. In this way, Thakur Bhaktivinoda en esa manera, Bhaktivinoda Thakur estaba residiendo en Godurmadvip haciendo sus bhajans como grihasta en las orillas del río Ganga. He experienced unlimited spiritual y así happiness. Él experimentó ilimitada misericordia. For all the devotees to follow. Y él está enseñando o dio el ejemplo para seguir en el Grihastha Ashram. Y en este lugar, Markandeya Rishi recibió una bendición del señor Shiva de vivir 7 kalpas. Y durante la aniquilación, él estaba traumatizado. Todo el universo estaba inundado con las aguas de la devastación. Y en ese entonces, él vino aquí, a Godurmadvip, viendo que Navadvip estaba descubierto del agua del Vipralaya. Entonces él vio ahí a Surabhi, a Maha Surabhi. Godrumadvip, ese nombre viene de Go, que significa vaca, y Drum significa árbol. Entonces aquí en Godrumadvip, Surabhi reside eternamente bajo un árbol baniano. Y tomando el darshan de Surabhi, ella instruyó a Markandeya Rishi que se quede aquí en Godrumadvip, en Navadvip Dam, y que haga Gauranga Bhajan, libre de los deseos de Mukti y Bhukti, liberación y disfrute de los sentidos, y que haga sus Bhajans de Gauranga. Y así, muy rápidamente, Krishna Prema va a despertar en su corazón. Y en esta manera, Markandeya Rishi, él perfeccionó su vida aquí en Godrumadvip. ¿Podría compartir el pasatiempo del Surabhi aquí en el Surabhi Kunj? Surabhi. Surabhi es una vaca que complace todos los deseos. Ella vino aquí cuando Indra, con Indra a Navadvip, porque Indra estaba temeroso después de que él trató de devastar a Vrindavan con todas esas nubes devastadoras, porque él no sabía que Krishna era Krishna. Él no entendía su humor. Entonces él estaba muy enojado porque Krishna paró su adoración, haciéndole que él quería destruir a Vrindavan. Así Indra estaba siempre pensando, ¿cómo puedo rectificar esa ofensa? ¿Cómo voy a ser perdonado por Krishna? Así es que le dijo, vamos a... Vamos a Surabhi. Voy a ver a Surabhi. Entonces Surabhi e Indra vinieron aquí y tuvieron el darshan de Mahaprabhu. Y Mahaprabhu lo perdonó por sus ofensas. Y él dijo, vamos de regreso. Y Surabhi dijo, no, yo quiero quedarme aquí en el Surabhi Kunj. Entonces Indra regresó a su morada. Y Surabhi se quedó aquí, en Surabhi Kunja, el lugar donde Nityananda Prabhu opened his namahata. Empezó su namahata. Nityananda Prabhu opened the namahata.
haciendo el mercado del Namahata. Now we see it's coming through all over the world. Ahora estamos viendo que está yendo a todas partes del mundo, yendo la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu, cantando Hare Krishna, que es la única esperanza para las entidades vivientes de Kali Yuga, refugiarse en los pies del loto de Nityananda Prabhu y Chaitanya Mahaprabhu. Entonces uno tiene que abrir su hatha. ¿Cuál es el significado de Namahata? Nam es el santo nombre de Krishna y Hat es un mercado, un lugar de mercado. Entonces es un Namahata es un lugar donde se distribuye el santo nombre. No es más, no es un bazar, no, bazar es un mercado. Vaya, es un Hat. Es una casa. Not ordinary hatha. Este hatha no es un hatha ordinario. According to your faith, porque de acuerdo a la fe que uno tenga, que es la moneda, cash, el efectivo. What do you say? Yeah. Funding. Yeah. So according to your faith, that much. Entonces, de acuerdo a la fe que uno tenga, uno puede comprar. Faith. In the holy name. Teniendo fe en el santo nombre. But the thing is, you give all your la cosa money, es que uno da todo su dinero, lo más que tenga, lo más que quiera. And you can get that by that much faith. Y uno then puede you can, así again, tener fe. You get y your de money acuerdo a esa fe, entonces uno puede tener el amor en el santo nombre. Doesn't it work like that? You get your money back. No funciona you así. Get the money back. Entonces, si uno en realidad no tiene fe, entonces uno va a obtener el dinero de vuelta. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Srila Bhaktivinoda Thakur describió en su Navadvip Dham Mahatmya que después de visitar a Suvarna Vihar, la residencia del rey Suvarna Sen, que se volvió Budhimantakar en el Gauranga Lila, el señor Nityananda y Jiva Goswami vinieron aquí al Deva Palik. Y ellos estaban siendo atendidos aquí por los semidioses que les servían prasada. Entonces, después de un poco de un pequeño descanso, Nityananda Prabhu llevó a Jiva Goswami en Parikram y le mostró el templo aquí de Narasimha. Y esta deidad de Narasimha es de Satya Yuga, que ha sido adorada aquí por milenios. Y Nityananda Prabhu describió que después que el señor Narasimhadev, por la protección de Prahlad Maharaj, derrotó a Hiranyakashipu, él vino aquí a este lugar y descansó por algún tiempo. Viendo eso, todos los semidioses vinieron aquí, a esta área alrededor de aquí, y se construyeron aquí sus residencias. Aún podemos encontrar diferentes piedras y columnas por aquí, por acá, por allá, en esta área, donde los edificios eran hechos por los semidioses. Entonces, desde ese entonces, este lugar es conocido como Nishinha Kshetra o Navadeva.
Hare Krishna. Hare Krishna. Le agradezco a los devotos de Maya por permitirme hablar un poco acerca de Nisinghapali. Es uno de los lugares que está localizado en el Parikram de Navadvip. Y cada devoto que ha ido al Parikram de Navadvip van siempre a Nisinghapali. ¿Saben la historia de Nisinghadev y Prahlad Maharaj? Es explicada muy hermosamente en el séptimo canto del Srimad Bhagavatam. Hiranyakashipu está identificado como un demonio, pero en realidad era un gran devoto del Señor. Hiranyakashipu, él les quería una bendición para ser eterno, no morir nunca. Entonces él adoró al Señor Brahma. Y el Señor Brahma vino y le dijo, ¿por qué estás haciendo tantas austeridades? Y él dijo, porque quiero ser inmortal. Entonces Brahma dijo, no puedo darle esa bendición. Incluso yo estoy sujeto a la muerte. Así que Hiranyakashipu le pidió que me prometa que no voy a morir ni en la mañana, ni en la noche, ni en el cielo, ni en el suelo, ni en el agua, ni ser matado por un ser humano, ni un animal, etcétera. Y así él le dio esa bendición y él pensó que él ahora era eterno. Pero nadie puede engañar al Señor. Así es de que es algo muy confidencial. El Señor le dijo al Señor Brahma de que no des esas bendiciones, que haces el trabajo más difícil para mí. Entonces, así como en el mundo material, la gente tiene muchos problemas, Prahlad también tenía muchos problemas, pero Prahlad tenía una gran fortuna de que él había recibido conocimiento espiritual desde cuando él estaba en el vientre de su madre. Entonces, cuando los semidioses vieron a su mamá que estaba embarazada, ellos querían matar el hijo que estaba ahí, que iba a nacer. Pero Narada Muni vino y le dijo que no van a matar a este niño porque él es un gran devoto. Entonces Narada Muni le dio órdenes a los semidioses de que dejen a que la mamá de Prahlad tome refugio en él, en Narada Muni. Así es de que él fue y le leyó toda la filosofía del Bhagavatam. Y así Prahlad era autorrealizado desde el nacimiento. Y su padre, Hiranyakashipu, él no pudo hacer que Prahlad dejara su apego al Señor Supremo. Entonces, él torturó a Prahlad tantísimo. Y finalmente le dijo a Prahlad, ¿de dónde consigues tú toda esa fuerza? Ese poder. Y entonces él dijo, del Señor Supremo. Y dijo, ¿y dónde está él? ¿En el cielo? Sí. ¿En el techo? Sí. Y dijo, ¿también está dentro de esa columna? Y el Prahlad dijo, sí, él está en todas partes, incluso en el pilar. Entonces Hiranyakashipu dijo, ahora tengo la gran oportunidad para matarlo a él. Cogió su espada y él le dio así un espadazo al pilar, a esta columna, y salió un gran sonido del Señor Nisinghadev. Era mitad hombre y mitad león. Y cuando Hiranyakashipu vio esta forma, él concluyó que este tiene que ser Dios. El original. Así es que él igual luchó. Hiranyakashipu. Hiranyakashipu was going to win. But eventually the Lord won.
Y Hiranyakashipu pensó que él iba a ganar, pero finalmente, obviamente, el Señor ganó. Porque el Señor estaba tan enojado de que Hiranyakashipu estuvo torturando a Prahlad. Él estaba súper, súper enojado. Incluso los semidioses, todos, ninguno se podía acercar al Señor Nrisimhadeva porque él estaba súper enojado. Así de que ellos le dijeron a Prahlad que vaya y baje su ira. Así de que Nrisimhapali es un lugar muy famoso. El Señor Nrisimhadev, después de matar a Hiranyakashipu, vino aquí a este lugar. Eso fue en Satyayuga. Y los semidioses todos lo siguieron. And Vishwakarma, y Vishwakarma, el arquitecto de los semidioses, él les hizo todas las residencias a los semidioses, diseñando todas las casas. Entonces, este lugar es conocido también como Devapali, porque ahí están las residencias de los semidioses. Y todos los semidiosos se quedaron ahí. Tomaron un descanso ahí. El Señor tomó descanso ahí. Y los semidioses llegaron y sus esposas estaban ahí sirviéndolo a él. Es un lugar muy histórico. Y alguien dice, ¿qué tipo de a Dios ustedes adoran? ¿Mitad hombre, mitad león? ¿Quién cree en eso? Como en América. My Lord, oh, mi Señor, ese no es Dios. Mitad hombre, mitad león. Y los de otros locos dicen, oh, eso no es posible. Claro que es posible. Dios puede aparecer en cualquier forma. Él es libre de hacer lo que Él desee. Así es que Dios es inconcebible y Él puede aparecer en cualquier forma. El Señor es muy inteligente. Entonces, el Señor Prabhupada le dio tantas bendiciones también a Hiranyakashipu. Y cuando Prabhupada estaba dando una clase en Los Ángeles, en la aparición de Prahlad, de Nrisimhadev, dijo después de que el Señor Nrisimhadev mató a Hiranyakashipu, le dijo, no vuelvas a dar esas bendiciones porque hace mi trabajo más difícil. Pero así los devotos toman gran placer en adorar al Señor Nrisimhadev, tomar su refugio en él, porque él es siempre muy protector de sus devotos. Él está ahí en una área muy auspiciosa. Entonces, que el Señor Krishna nos dé la bendición para ser muy fijos en el servicio al Señor. Entonces, gracias, muchas gracias, Hare Krishna. Cuando vamos a Nrisimhapali, el Señor Nrisimhadev, él dice, Bhaktivinoda Thakur, cuando tomó su darshan, dijo que él iba allá cuando él era un niño. Entonces, allá siempre escuchaba cantar Hare Krishna y los diferentes nombres de Vishnu. Entonces dice, por la misericordia de mis devotos, uno puede obtener toda perfección. Entonces, ese es el humor de Bhaktivinoda Thakur, de ir de un dam al otro dam. Él siempre está rogándolo por las bendiciones de los devotos que viven en esos lugares para poder desarrollar esa fe y ese amor. Pero el Señor Nrisimhadev, quien es Krishna mismo, que da las bendiciones, dice, por la misericordia de mis devotos, yo adoro sus deseos. Entonces Bhaktivinoda Thakur, él se quedó aquí también. En Rudra Dvipa. Rudra, el Señor Shiva. Dvip, isla. La isla del Señor Shiva. Entonces él ve que hay una Shivalinga. Dasi is sitting there.
Y hay unos Bhaktivinoda que están ahí, está llorando. Y Bhaktivinoda Thakur le llamó la atención. Le dijo, ¿por qué está llorando? Entonces ella dijo, escucha mis palabras. Yo tengo hermanas, Sarupa, Swamupya. Son seis tipos de liberación. Y yo estoy dando sayuya en la realización personal, impersonal. Pero todas mis hermanas se han ido y se han vuelto Gauranga Bhaktas. Entonces nadie me da atención. Todos se van donde Gauranga. Mi nombre es Sayuya. Soy impersonal. Entonces, ¿cuál será mi lugar? Yo necesito encontrar un lugar. So Bhaktivinoda Thakur says, y Bhaktivinoda Thakur dijo name, Sayuja, que solamente por escuchar ese nombre de Sayuja empezó a temblar. But then someone comes and he's dancing and chanting, y alguien vino y está cantando y bailando Gaurango, ya es achinanda, ya es achinando. Wakes up and it's Lord Shiva. Entonces él se despertó y era el señor Shiva, lo estaba despertando y le estaba cantando, ya es achinanda, está tocando su tambor, boom, boom, boom. Da tu misericordia a todas las entidades vivientes, canta, canta y danza el santo nombre. Eso dijo Bhaktivinoda Thakur, que por sus bendiciones tú puedes estar libre. Porque el señor Shiva es la esposa de Maya y él solamente le puede decir qué hacer. Gracias, Yanni Unidas Prabhu, por acompañarnos aquí a Gurudurma Dweep. Y por favor, da tus bendiciones a todos los participantes aquí del parikrama virtual para que ellos puedan hacer todo el parikrama durante estos 6 días. Ojalá que el Panchatattva los bendiga a todos para que se puedan disfrutar el Dham y también puedan expandir esa misericordia y entregarlas a otros. Yo oro para que esto sea un proyecto muy exitoso y así muchos devotos tengan la oportunidad de venir y ver el Dham y escuchar el Krishna Katha. Espero, doy las bendiciones para que sea todo muy exitoso. Por favor, prediquen el mensaje de Navadvip Dham. Eso va a ser bueno para ustedes y bueno para los otros. Bhaktisiddhanta Saraswati lo instruyó así. Su última instrucción fue: predica la conciencia de Krishna, eso va a ser bueno para ti y bueno para otros. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias, Prabhu. Muchas gracias. Gracias a todos. Srila Prabhupada ki jai. Srinavidhidham ki jai. Hare Krishna. Vraje prasiddham navanit choram Vraje prasiddham navanit choram Gopanganam chatukula choram Gopanganam chatukula choram Anek janmarjit pap choram Anek janmarjit pap choram Choragraganyam purusham namami Choragraganyam purusham namami Shri Radhikaya Hridayasya Choram Shri Radhikaya Hridayasya Choram
Navambuta Shamal Kanti Choram Navambuta Shamal Kanti Choram Padashritanam Chasamast Choram Padashritanam Chasamast Choram Choragraganyam Purusham Namami Choragraganyam Purusham Namami. Akinchani Kritya Pada Shritam Yah Akinchani Kritya Pada Shritam Yah Karoti Bhikshum Patigehinam Karoti Bhikshum Patigehinam Kenapyaho Bhishana Chauraidrik Kenapyaho Bhishana Chauraidrik Drishta Shrutova Najagatrayepi Drishta Shrutova Najagatrayepi.